Bienvenido o bienvenida. En este video te explicaré cómo realizar el mantenimiento habitual o muchas veces diario a tu piscina. Comenzaré mencionándote qué parámetros debes medir todo el tiempo. Te mencionaré qué químicos debes utilizar para hacer este mantenimiento y así puedas evitar comprar los que no necesites y ahorrarte mucho dinero. Te mencionaré qué tiempo debes esperar después de echar los químicos para que puedas entrarte a la piscina, además del horario ideal para hacer el tratamiento de la piscina. También te mostraré cómo hacer el correcto aspirado del agua de tu piscina, además del tiempo que deberías filtrarla todos los días. Y por último te mencionaré los mantenimientos o limpiezas extra que deberías realizar a tus equipos, como ser el canastillo de tu skimmer, el canastillo de tu bomba y el retrolavado de tu filtro, además de mostrarte cómo hacerlo. ¡Comencemos! Comenzando, si recién llenaste tu piscina, te invito a ver el video llenado de piscina. Y si estás volviendo a utilizar tu piscina después de mucho tiempo que estuvo en desuso y el agua de la piscina se puso verde o está turbia, entonces te invito a ver el video agua turbia en la piscina o agua verde en la piscina para que puedas hacer ese primer mantenimiento que necesita tu piscina. Lo primero que deberás hacer es controlar los niveles de cloro y pH del agua de tu piscina. Ahora te muestro cómo controlarlos. Para hacerlo, puedes utilizar cualquier tipo de kit de medición que tú desees. Uno puede ser estos tubitos con los que tomas la muestra de agua de la piscina y echas los reactivos. Otra manera puede ser con las tiras de colores que se sumergen en el agua y cambian de color. Y por último, también puedes hacerlo con equipos de medición electrónico. Cualquier forma te va a servir. Sin embargo, el que yo más te recomiendo es este, y ahora te explico por qué. Para tomar la muestra, primero lava las tapitas. Luego lava los tubos de tu kit de medición. Y por último, toma la muestra desde 20 a 30 centímetros por debajo del agua. Deja el nivel de agua en las rayitas y añade los reactivos. Aquí va el secreto de por qué te recomiendo muchísimo que utilices este tipo de kit de medición. Y es justamente porque añadiendo una sola gota del reactivo de cloro, voy a saber prácticamente cuál es el nivel de cloro que tiene la piscina. No es necesario añadir las 4 o 5 gotas que indican en tu kit de medición. Ya que, por ejemplo, si al añadir una gota está marcando, por ejemplo, casi 1, cuando tú añadas las 4 gotas, máximo va a llegar a 1. Es decir, no va a cambiar casi nada. Es por eso que recomiendo tanto este tipo de kit de medición, porque te vas a ahorrar mucho dinero con el tiempo y tiene muy buena precisión para determinar los niveles de cloro y pH de tu piscina. Ya para medir el nivel de pH, añade todas las gotas que indique tu kit de medición, que pueden ser 4 o 5, en mi caso son 4. Ahora tapa tu kit de medición y mezcla suavemente. Como puedes ver, en este caso el nivel de cloro es alrededor de 0.5 y el nivel de pH está en alrededor de 7.4. Entonces, lo primero que deberás controlar en tu piscina es el nivel de cloro. Este nivel de cloro nunca, pero absolutamente nunca, debe llegar a cero, puesto que si el nivel de cloro de tu piscina llega a 0 partes por millón, entonces va a tender a ponerse turbia y a ponerse verde muy fácilmente. Es por eso que es tan importante que midas el nivel de cloro todos los días. Escuchaste bien, debes medir el nivel de cloro todos los días. Y es justamente por eso que te recomiendo utilizar este kit de medición, para que ahorres muchísimo dinero en estas mediciones y puedas hacerlo fácilmente todos los días. El parámetro ideal de cloro que debería tener tu piscina va entre 1 a 3 partes por millón. Si yo te puedo dar una recomendación, es mantener en lo más posible el nivel de cloro de tu piscina en 3 partes por millón, puesto que hasta 3 partes por millón es totalmente adecuada el agua de una piscina para bañarse. No va a suceder para nada que a las personas les ardan los ojos o que se les irrite la piel. Esos problemas solamente suceden cuando otros parámetros de la piscina son los que están desequilibrados, o cuando el nivel de cloro ya está por encima de esas 3 partes por millón. Y tu piscina tampoco va a desprender olor a cloro si estás dentro de estos rangos. Ahora, hablando del pH, el pH deberías mantenerlo de manera ideal entre 7.2 y 7.4, y máximo debería estar en 7.6. Es por eso que este nivel de pH deberías medirlo mínimamente una vez por semana y de manera ideal 2 veces por semana, ya que si el pH de tu piscina está alto, tendrás que hacer que baje, y si el pH de tu piscina está bajo,
tendrás que hacer que suba. Como son muchas las maneras de hacer que suba o baje el pH de una piscina, hice un video específico para que puedas verlas. Es por eso que te invito a ver el video todo sobre pH para saber todo lo que deberías saber sobre el pH de tu piscina. Y por otro lado, también hice un video específico sobre el cloro y los demás desinfectantes que puedes utilizar para la desinfección de tu piscina. Y para eso te invito a ver el video todo sobre cloro y otros desinfectantes. Ahora bien, existen dos tipos de cloro que vas a necesitar para el mantenimiento de tu piscina. Uno es el tricloro. Este tricloro es el que deberás usar de manera habitual, por no decir todos los días, en tu piscina. Este tricloro viene tanto granulado como en pastillas. Si utilizas tricloro granulado en tu piscina, deberás echarle 3 gramos de tricloro por cada 1000 litros de agua que tenga tu piscina cada día. Es decir, por darte un ejemplo, en esta piscina de 50.000 litros, multiplico 50 por 3 y tendré 150 gramos de tricloro que deberé echarle todos los días. Ahora bien, si es que tú tienes una piscina pública o se bañaron muchas personas en un día, tendrás que aumentar 2 gramos de este tricloro por cada persona que se bañó. Es decir, por ejemplo, si se bañaron 50 personas en un día en tu piscina, tendrás que aumentar 100 gramos de tricloro, haciéndose un total en este ejemplo de 250 gramos de tricloro. Puesto que al bañarse las personas introducen a la piscina ya sea cremas, transpiración, saliva o en el peor de los casos inclusive se pueden orinar en tu piscina, lo cual hace que necesites una mayor concentración de cloro para hacer la desinfección del agua. Si tu piscina es más fría de 27 grados centígrados, entonces ese cloro probablemente te dure hasta 2 días y si a tu piscina no le llega el sol, ese tiempo incluso puede incrementar. Y si tienes tu piscina cubierta todas las veces que no la utilizas, ya sea con una lona o una carpa, entonces ese nivel de cloro te puede durar todavía más días. Es por eso que tú debes medir todos los días el nivel de cloro de tu piscina para que puedas verificar que nunca llegue a cero ese nivel de cloro de tu piscina. Y si tú tienes una piscina de lona, es decir, una piscina desmontable, tendrás que utilizar pastillas de tricloro, puesto que este tricloro granulado con el tiempo va a despintar la base de tu piscina y va a ir dañando la base. Si utilizas este tricloro en pastillas, tendrás que comenzar con una pastilla de 200 gramos por cada 25.000 litros de agua que tenga tu piscina y dejar tu dispensador de cloro flotante durante toda la noche. Y con el tiempo irás ajustando esta cantidad de pastillas que tendrás que utilizar en la piscina, ya que la cantidad que se disuelve debería ser la misma que del tricloro granulado, es decir, 3 gramos por cada 1000 litros de agua de la piscina. Pero es un poco más difícil con el dispensador de cloro flotante, puesto que pueden variar las horas que lo dejes o la cantidad de pastillas que tenga tu dispensador. En esos casos es todavía más importante medir el nivel de cloro todos los días y deberías limitarte a utilizar solamente este tricloro para el mantenimiento habitual, puesto que todos los otros tipos de cloro que existen son rápidos, es decir, que hacen un efecto rápido en la piscina, pero su efecto también se pierde más rápidamente y terminarás gastando más dinero y añadiendo otro tipo de químicos a tu piscina que no es la que necesita, que con el tiempo pueden hacer que tengas que cambiar el agua de tu piscina. De manera excepcional, en las piscinas a las que no les llega el sol para nada, puedes utilizar cloro líquido para el mantenimiento de esas piscinas. Para dosificarlo, tendrás que añadir 50 mililitros de este cloro líquido por cada 1000 litros de agua que tenga tu piscina. Eso siempre y cuando este cloro tenga una concentración del 6%, es decir, 60 gramos por cada litro. Si deseas calcular de manera precisa y totalmente sencilla la cantidad de cloro que debes echar a tu piscina, te invito a utilizar la calculadora que te dejé en esta guía. Ahí podrás calcular de manera muy rápida y sencilla la cantidad de cloro que debes echar cada día a tu piscina. Ahora, estos cloros de acción rápida solamente debes utilizarlos para hacer el tratamiento de choque o supercloración a tu piscina, el cual consiste en elevar el nivel de cloro de la piscina a al menos 10 partes por millón. Esto con el fin de matar todos los microorganismos que puedan haber subsistido en la piscina que no los maten solamente 3 partes por millón de cloro. Este tratamiento de choque deberás hacerlo una vez por semana en el caso de piscinas públicas y una vez al mes mínimamente en el caso de piscinas particulares. Si quieres saber exactamente cómo hacer este tratamiento de choque, te invito a ver el video Agua turbia en mi piscina o tratamiento de choque. Ahí podrás ver exactamente cómo se hace este tratamiento. Estos otros tipos de cloro pueden ser el cloro líquido, el dicloro granulado, que es de color gris, o el hipoclorito de calcio, que es de color blanco. Para añadir cualquiera de estos dos cloros a tu piscina, debes mezclarlos previamente en un balde con agua durante 3 minutos exactos y recién echarlo en todos los contornos de tu piscina.
piscina. Y para añadir este cloro líquido, lo más recomendado es tomar agua de la piscina en un balde y echar el cloro a ese balde, mezclarlo bien y recién añadirlo en los contornos de la piscina. Para dosificar el cloro que le echas a tu piscina, te recomiendo que te consigas una balanza y puedas pesar todos los recipientes que utilizas para estas dosificaciones. Aquí te muestro, por ejemplo, este baldecito que tiene capacidad para 650 gramos, este otro recipiente para 550 gramos, esta tacita tiene capacidad para 350 gramos y este vasito tiene capacidad para 280 gramos. Si no tienes una balanza, te recomiendo utilizar una medida de cualquier suplemento alimenticio o leche en la que tú sepas cuántos gramos tiene y tendrás que ir añadiendo el cloro para saber la capacidad de ese recipiente. Ojo que el cloro es sumamente tóxico y no deberías tocarlo ni con las manos ni inhalarlo. Te puede causar daños muy severos. Es por eso que deberías utilizar una máscara, lentes y guantes cada vez que utilices cloro. Entonces, al saber la capacidad de cada recipiente, será mucho más sencillo poder dosificar estos químicos cada vez que lo necesites. En cuanto al tiempo que debes esperar después de echar el cloro, depende de cada tipo de cloro que utilices. Si le echaste tricloro granulado a la piscina, debes esperar entre 6 a 8 horas para que ese tricloro se mezcle en la piscina y ya podrás ingresar al agua. En caso de que utilices el cloro en pastillas, entonces podrás entrarte a la piscina incluso mientras la pastilla está flotando en el agua. Pero de lo que tendrás que tener un poco de cuidado es de no acercarte mucho a la zona donde está el dispensador de pastillas. Si le echaste cloro líquido a la piscina, tendrás que esperar mínimamente 2 horas para que este cloro se mezcle bien en el agua y después podrás entrarte, obviamente si la concentración de cloro no es mayor a 3 partes por millón. Lo mismo si utilizas cualquier otro cloro de acción rápida. Después de que lo echas a la piscina, tendrás que esperar mínimamente 2 horas a que se mezcle y hasta que la concentración de cloro de la piscina baje a 3 partes por millón. Es por eso que si realizaste una supercloración o un tratamiento de choque, tendrás que esperar al menos unas 12 a 24 horas para que el nivel de cloro de la piscina vaya bajando hasta 3 partes por millón. Ahora te muestro la manera ideal de echar el tricloro granulado a la piscina. La mejor manera de echar el tricloro es nunca echar mucho a un solo punto, porque eso que acabo de hacer va a tardar mucho tiempo en disolverse. La mejor manera es esparcirlo lo más posible, haciendo este tipo de movimiento para que el cloro se absorba rápidamente por el agua y tenga un mayor efecto así por todo el contorno de la piscina. Cuando eches el cloro, no debes olvidar que las esquinas es donde más debe llegar el cloro. Un error que no debes cometer nunca es tratar de mezclar el tricloro para que se disuelva. Debes echarlo suavemente a la piscina y dejarlo actuar solo. Si tú tratas de mezclarlo, tardará todavía más tiempo en disolverse. En cuanto al horario ideal para echar cualquier tipo de cloro a tu piscina, es al anochecer, ya que de noche, al no haber sol, el cloro hará su mejor efecto. Y en el caso de que tú tengas tu piscina cubierta, tendrás que echar el cloro cuando se salga la última persona, justo antes de poner la carpa o lona a tu piscina. Lo siguiente que debes hacer es aspirar la piscina. Deberás aspirar tu piscina, en el caso de piscinas residenciales, una vez cada 4 días al menos. Y en caso de piscinas públicas, tendrás que aspirarla todos los días. Este aspirado, muchas personas pueden considerar que no es tan esencial y puede no molestarles que la piscina tenga un poquito de suciedad en el fondo y además el trabajo que me causa tener que aspirar la piscina, en fin. Pero ahora te explico por qué es tan importante aspirar la piscina. Y es por dos factores. El primero, que toda la suciedad que se vaya acumulando en el fondo del agua de tu piscina va a ir tomando cloro permanentemente y va a hacer que tengas que gastar más dinero en cloro y hacer que sea más fácil que tu piscina se ponga turbia o que se ponga verde. Y por otro lado, esa misma suciedad también va a tender a prenderse al piso de la piscina y luego vas a tener que vaciar el agua de tu piscina para poder limpiar esa parte, porque muchas veces ni siquiera con un buen cepillado vas a poder quitar esa suciedad. Es por eso que es tan importante que aspires tu piscina. Ahora te muestro cómo aspirar tu piscina. La manera correcta de introducir la aspiradora a la piscina es primero la aspiradora y luego la manguera. La manguera debe entrar a la piscina de manera vertical para que no se le quede aire y ese aire no vaya a hacer que sea más lento el aspirado y a dañar un poco nuestra bomba.
Luego de introducir toda la manguera de manera vertical, toca colocarla al skimmer. Este es el aditamento que viene con cualquier skimmer que tú compres, con el cual vas a poder poner la manguera para aspirar la piscina. Se inserta de esta manera, luego al skimmer. Aquí puedes ver cómo introduzco la manguera al skimmer. Tiene que estar muy bien sellado para que pueda aspirar la piscina. Ahora configuraremos las llaves de la piscina. Debe estar abierta la llave del skimmer, en este caso esta es la llave que tengo del skimmer, y debe estar cerrada la llave del drenaje de fondo. El filtro debe estar en posición de filtrado y el calentador puede estar encendido. Debe estar encendido el temporizador. Ahora, para aspirar la piscina, primero debemos aspirar los contornos, puesto que en los contornos también se acumula mucha suciedad. Ahora aspiraremos toda la piscina de manera prolija, asegurándonos de haber aspirado cada centímetro del agua. Una vez hayas terminado de aspirar tu piscina, toca extraer la manguera. Primero deberás sacar la manguera del skimmer, luego sacar el telescopio y al último la manguera. La manguera hay que sacarla al final para que no se quede agua dentro de la manguera y siempre de manera vertical. Ahora solamente hace falta hacer una limpieza al canastillo del skimmer y listo, terminaste el aspirado de tu piscina. Junto con el aspirado debes sacarle a tu piscina todas las hojas, ramas y bichos que estén en la superficie, puesto que estos también consumen cloro. Para esto simplemente tendrás que pasar de tus sacahojas por toda la superficie del agua de la piscina. En cuanto al filtrado de tu piscina, no es para nada cierto lo que dicen la mayoría de las fuentes. Y eso es que deberías filtrar tu piscina por unas 6 a 8 horas todos los días. Y todo eso es totalmente mentira. Las únicas razones por las cuales se utiliza el filtro de la piscina: 1. Cuando aspiras el agua del fondo de tu piscina. 2. Cuando quieres que el filtro empuje la suciedad que está encima del agua de tu piscina hacia el skimmer. 3. Al calentar el agua de tu piscina con tu calentador. Y 4. Y ahí sí es cuando tú necesitas hacer funcionar tu filtro, es cuando ingresaron muchas personas a tu piscina en un día y tú deseas que el cloro haga mayor efecto más rápido. En ese caso sí que tendrás que filtrar el agua de tu piscina por un mínimo de 2 horas e idealmente unas 4 horas, ya que de esa manera el cloro hará su mejor efecto y desinfectará mucho más rápido el agua de tu piscina. Y bueno, una quinta razón para filtrar el agua de tu piscina que yo no la recomiendo es cuando utilizas un clarificante en el agua de tu piscina, ya que ese clarificante lo que hace es reagrupar partículas en suspensión del agua que el filtro no las tomaría normalmente y hacer que ahora sí que al pasar por el filtro las retenga. En esos casos sí que deberás utilizar el filtrado de la piscina por muchas horas al día, pero yo recomiendo mucho más utilizar floculante y nunca utilizar clarificante. Es un efecto mucho más rápido y mucho más garantizado. Es por eso que te recomiendo que te limites a utilizar el filtrado del agua de tu piscina solamente para calentar tu piscina y únicamente cuando se entren muchas personas en un día a tu piscina y tengas que hacer que el cloro haga su mejor efecto. Una vez por semana es necesario hacer el mantenimiento de tus equipos. El primer mantenimiento es el canastillo del skimmer. Ese debes mantenerlo cada vez que aspires la piscina. El segundo mantenimiento es el canastillo de la bomba de la piscina. Para el mantenimiento del canastillo de la bomba, lo primero que debes hacer es cerrar todas las llaves de paso que puedan hacer que ingrese agua a la bomba. Entonces procedes a abrir la tapa de la bomba, luego a extraer el canastillo. Y ahora debes proceder a limpiarlo, ya sea con un cepillo, con presión de agua o como yo lo realizo, que es simplemente golpearlo varias veces contra la pared para que la suciedad por dentro se afloje y luego retirarla con los dedos. Una vez terminada la limpieza, vuelves a insertarlo en la bomba y la vuelves a tapar y vuelves a poner todo el circuito como estaba antes. Y listo, tu circuito puede volver a funcionar. ¿Qué pasa si no haces frecuentemente esta limpieza del canastillo de la bomba? Pues los cabellos y toda la suciedad va a tender con el tiempo a pasar hacia el filtro. Y mientras más cabellos o suciedad tengamos en el filtro, con el pasar del tiempo se irá tapando de a poco la arena y necesitarás hacer antes mantenimiento de la arena de tu filtro.
Ahora vamos a proceder a hacer el retrolavado del filtro. Igualmente, una vez por semana será ideal hacerlo en el caso de que estuviste utilizando tu piscina frecuentemente y se estuvo ensuciando. Lo primero, si es que tienes un calentador de piscina, es ponerlo en posición off, puesto que a veces el calentador puede encenderse cuando tú enciendas la bomba en retrolavado y estará funcionando sin agua que circule, entonces se dañará. Ahora colocamos la llave del filtro en posición de retrolavado. Una vez colocada en retrolavado, empezarás a sentir que sale agua que va al drenaje. Ahora encendemos la bomba. Una vez encendida la bomba, podrás observar cómo este tubo visor de tu filtro, que puede estar en diferente ubicación dependiendo del filtro, esta agua se va a poner oscura, como puedes ver ahora. Lo que tienes que hacer ahora es esperar hasta que esta agua nuevamente esté clara. Ahí significará que el filtro ya está limpio. El agua empezará a ponerse más y más clara. Ahora que el agua en el tubo visor se volvió clara, apaga la bomba y coloca el filtro en posición enjuague. Ahora nuevamente prende la bomba por un minuto más. Durante este minuto lo que va a hacer es enjuagar la suciedad que quedó todavía de haber hecho el retrolavado. Una vez terminado este minuto de enjuague, notarás que el tubo visor ya está totalmente impecable. Ahora es momento de apagar la bomba y nuevamente colocar el filtro en posición de filtrado. También puedes saber que está sucio el filtro porque muchos filtros llevan un presostato. Ese presostato tiene niveles de los que cuando ya baja, tú sabrás que está sucio. Y bueno, haciendo un resumen de lo que deberías hacer para el mantenimiento habitual de tu piscina, lo primero es mantener el pH entre 7.2 y 7.4. Lo segundo es mantener el nivel de cloro entre 1 a 3 partes por millón. Lo tercero es realizar un tratamiento de choque una vez por semana en piscinas públicas y una vez al mes en piscinas residenciales. Lo cuarto es aspirar tu piscina máximo cada 4 días. Lo quinto es hacer un mantenimiento del canastillo del skimmer, del canastillo de la bomba de tu piscina y un retrolavado del filtro. Y lo sexto y último es cubrir la piscina todas las veces que no vayas a utilizarla. Al cubrir tu piscina cada vez que no vayas a utilizarla, vas a economizar muchísimo en todo sentido. Gastarás menos cantidad de cloro, evitarás que el pH esté fluctuando, evitarás que la piscina desprenda humedad en el ambiente, harás que la piscina conserve mucho más el calor y por ende será mucho más económico calentarla. Y por último, la piscina se va a ensuciar muchísimo menos. Si no tienes todavía con qué cubrir tu piscina y deseas saber cómo crear tu propio cobertor de manera sumamente económica y muy útil, te invito a ver el video cobertor para la piscina, donde podrás ver exactamente cómo hacer tu propio cobertor. Espero que te haya fascinado este video y que hayas aprendido muchísimo. Nos vemos.